Nunca te voy a entregar. Voy a buscar a los huérfanos y les voy a entregar los papeles verdaderos para que recuperen su casa. Tengo que salir adelante con mis hermanos. Tengo que salir adelante porque ellos se lo merecen. Vamos a salir adelante como todas las personas lo hacen. Honradamente vamos a recolectar botellas, plástico, cartón, para salir adelante con todo lo que nos pasa. Primer día para tener comida para mis alimentos. Como hermano mayor y por defraudar a mis hermanos, tengo que hacer eso por ellos. ¡Ah, una botellita! ¡Ah, cayó una botellita! ¡Cayó otra botellita! ¡Ah, van dos, tengo suerte, día! Voy a ir a otro saco porque tengo que salir adelante. Vale, que me resbalé un poquito. Estamos en la maldita miseria, no tenemos absolutamente nada. Ya pasó, ¿qué se va a hacer? No podemos hacer nada. Párate, o te das por vencido. Vamos a trabajar. ¿Pero cómo? Reciclemos o algo. Vamos a reciclar. Botellas. No te como por diosero, buscando, reciclando. Dime si te da solución para nosotros. Dime. Claro, pero tenemos que salir adelante. Si no, ¿quién nos va a dar de comer? ¿De dónde vamos a sacar plata para ya te lo gastaste todo ya. Déjeme dormir. Vamos. Y mañana comenzamos de nuevo. Déjeme dormir, tengo sueño y mañana empezamos una nueva vida, ¿sí? Mañana temprano. Quiero que ustedes aquí paguen la luz. Lo estoy marcando a mi sobrino y no contesta. Acá están los papeles originales. Quiero que por favor busques a los huérfanos y les entregues estos documentos. Ahí está toda la dirección de la casa. Y si me pasa algo, quiero que tú lo busques al huérfano y le des los papeles. Ahí está la dirección, todo. Sí, no te preocupes, tío. Yo. Corre. Este periódico para buscar un trabajo porque juntar chatarra me aburro y me quemo también y me puedo contaminar. Aquí ha salido en clasificados que necesita jóvenes para trabajo en hostal de lunes a sábado, mayor de 18 años. Yes, puede ser mi oportunidad. Tengo que ir, pero tengo que ir, no tengo que ir más por teléfono, pero no tengo teléfono. Mañana tengo que servir y ver dónde llamo. Este puede ser mi oportunidad, pero por mientras me voy a bañar a la piscina. Thank you.
rato estaré acá en el agua. Mañana buscaré trabajo, ya me dijo. Para que me dé trabajo. Bueno, hoy día es tu primer día de trabajo y ahí tienes todos los útiles de para que trabajes. Tienes tu escoba, tu recogedor. Con ese balde lo vas a llevar al baño para que hagas la limpieza y limpies los inodoros, ¿ya? Acá me vas a tender las camas, tiende la cama, ¿ya? Y el baño me lo dejas impecable, por favor, ¿ya? Lo dejas impecable. Ya, señor, muchísimas gracias. Ya, mira, ahí están, esas son las sábanas nuevas, las que tienes que cambiar acá, tienes que hacer cambios de sábanas cada vez que sale el cliente, ¿ok? Los televisores me los apagas, la luz me apagas y dejas tal y conforme la habitación. Ya, señor, ¿ya? Muchísimas ¿Alguna, gracias. ¿Alguna pregunta, alguna incomodidad que tenga, algo? No, señor, yo quiero trabajar. Ya, ok, muy bien, gracias. Este revés tiene que estar hacia arriba. Ya, ya. Ya veo que llevan aquí como media hora y no me hace nada. Y la gente está que sale y vale, vamos a necesitar este cuarto. Acá, como tú no vas a poder ingresar allá, vas a hacer esto. Vas a jalar y te vas a meter por en medio. Sí, mírame a mí primero, ya, mira. Y mira y aprendes. Primero se mira para aprender. Y haces esto acá. Este es el doblez que tiene que quedar acá. Si no entiendes, estás viendo, ¿no? Ya no te voy a poder explicar. Ya, señor. Jalas acá, jalas esto acá muy bonito, lo jalas y mira cómo queda. La chavita. Queda perfecto. Una vez que se ha hecho esto, abre el doblez que te enseña, lo jalas y lo dejas ahí bien.
bien ordenadito. Las sábanas, las fundas igual, una sábana con esto, una funda con esto, ya, estas son las fundas. Haces esto, mira, para que se te haga más, mira primero, dicho que me mire, haces esto, acá, con tu cuello sostiene la almohada y haces este y lo haces más. Eso es ganarle tiempo al tiempo. Siguiente. ¿Así, señor? Sí, así. ¿Ya? Ya no te voy a volver a explicar, ¿ya? Ya, señor. No, disculpe, señor. Hay bastante gente que quiere trabajar, ¿ya? Ya, señor. Ya, sí. Nos vemos. Ya, señor. Gracias. Tengo que aprender. El señor me dijo que limpiara de esta manera. Le llevo limpiando 10 habitaciones. Así, llevo acá. ¿No? Acá. Ya van 6 meses sin detergente. La detergente siempre dijo que le eché un poquito de detergente. No sabe que va para que mililitros. Entonces, me olvidé el guante. Ojalá que el señor no venga y me vea sin guante, porque si se va a molestar, me dijo que me ponga el guante. Y el guante que me hubo. Y hace meses en esa salida de aquí. ¿Por qué me tormentas, ah? ¿Por qué me tormentas? Que me estás atormentando todos los días. Tú estás muerta. Muerta porque yo te maté. No me atormentes, no me atormentes. Tú estás muerta. Lárgate, tú estás muerta. Voy a ir al abogado. Tiene que ayudarme, tiene que ayudarme. No me van a dar en mi casa, no puede ser. Tengo que solucionar esto. No sé qué nos está pasando a todos. No sé qué nos está pasando. Todo nos va mal. Ahora voy a correr mi casa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Todo este papel tiene que solucionar el abogado. No puedo perderlo. No, no puedo hacerlo. Iván y nuestro hermano, ¿cuándo viene? Ya es muy tarde, ya tenemos que comer. Sí, ahorita ya va a venir, ya. Vamos a comer ceviche. ¿Ceviche? Sí, por fin, después de mucho. Creo que vamos a comer ceviche porque como le van a pagar en este trabajo en el hotel. ¿Un monopolio? Tarde ya, mucho tráfico. Mis hermanos estarán que se mueren de hambre. Gracias a Dios que me pagaron, señor. Gracias a Dios. Ya varios meses en el hotel y nos estamos yendo muy bien. Hoy ya les voy a preparar ceviche a mis hermanos para que coman y mañana vamos a salir a pasear. Ya me voy a comer. Señor. Demasiado sol. Demasiado, Dios. Mis hermanos, ¿qué estarán haciendo? Hermano, sí, hermanito. Desde sí, hermano, sí. Lleva esta para la cocina. Vamos a comer ceviche hoy día, ¿ya? Ya. Vamos. Azu, Ivani. ¿Qué tal, hermano? ¿Estás jugando un podio? ¿Y va ganando? Yo. Como siempre. Ah, sí. Voy a preparar ceviche, hermano, ¿ya? Voy a dejar estas las cosas a la mochila y en el cuarto, ¿ya? Ya. ¿Y, hermano? Estoy pelando los camotes porque ya está, ya. Diego, ¿puedes guardar ese monopolio, hijo? Ya.
tu hermano Giovanni también, que vas a con ese lugar. Mi hermano me compró ese celular para mi cumpleaños. ¿Qué te parece, Diego? ¿Está bonito? ¿Tu celular de tu hermano? No hace bien. ¿Así que eres tú o uno o otro mejor? Uno mejor. Ya, pues el otro mes que me paguen te compro uno, ¿ya? Ya. Primero estamos comprando la ropa, las cosas que no tenemos para acá, para la casa, ¿ya? Está bien. Ya, entonces ya vamos a almorzar, ¿ya? Váyanse a lavarse las manos. Ya. Llévale a tu hermano, por favor, primero. Hi. Bien. Borren ese lente. Toma para ti. Giovanni, ¿no dices gracias? Gracias. Toma. Lleva los tenedores, ¿no? Toma el refresco. Hay otro. Y acá hay otro. Y ahora sí vamos a comer, ¿bien? Giovanni, ya pues hermano, guarda tu celular, vamos a almorzar. Vamos a darle una bendición, como siempre le hemos hecho. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a almorzar. ¿Qué tal está? Prueba. Si lo pusiera del 1 al 10, le pongo un 8. ¿8? Ya, mañana vas a ir al restaurante, ¿ya? Yo te maté. Yo lo maté. Tenía que matarlo, yo lo maté. Yo lo maté porque quería quedarse con esos hijos sin vergüenza, Paul. Quería quedarse. No me atormentes. Tú estás muerta. Me quieres alocar. Tú estás muerta. Giovanni. ¿Sí? ¿Cuánto es 100 por 5 menos 2 por 20? 9.960. Giovanni, ¿estás seguro? Sí, estoy seguro. Ah, como tú estás en la universidad normal. Un mes más y me tienen que pagar. ¡Alex!
Alexis. Hola, señor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Alexis? Dígame. Bueno, hemos visto de que has trabajado bien, has laborado bien, has hecho bien tu trabajo. Aprendiste con la riña, ¿no? Sí, con la riña. Bueno, acá está tu sueldo. Ah, ya. Espero de que te motive a seguir adelante y que vengas. Ya. ¿Vas a venir o no? Sí, sí, voy a venir. Bueno, ¿qué tal te pareció el trabajo? Me parece muy bonito, ya son 8 meses. Ya espero de que te lleves bien con los clientes, que te socialice. Muy bien, Alexis, ya, te espero mañana. Gracias. Sí, te espero. Okay. Ya, gracias, señor. Ya cuídate. Gracias, ya. Me he quedado en la mil. Tengo que limpiar. A ver si me regalan unas moneditas para comer. Pero el agua tiene que ser. ¿Por qué nos ha pasado todo esto? No entiendo. No sé, que merecíamos todo por haber quitado nuestros sobrinos. Así. Ay. Giovanni, que está en la universidad, ya gracias a Dios, ya está en el 7º ciclo. ¿Cómo ha pasado los años? Todo lindo, la ropa de mi. Yo sé que pronto vamos a recuperar nuestra casa. Sé que pronto vamos a ir a nuestra casa. Yo sé, yo soñé con mi mamá que me decía eso. Y yo soñé que mi papá también me decía eso. Yo tengo que agradecer a Dios porque los tres están juntos. Por favor, es de mucha urgencia, te lo pido, por favor, dime si conoces la manzana del lote 4. Sí, sí, conozco. ¿Por qué? ¿A quién busco? Busco a los tres hermanos que tengo algo muy importante que decirles. ¿Sabes dónde queda? Sí, está bien, está allá. Ya, muchas gracias. Sí, está bien. No, vale. Sobre la importancia de tu casa. Ok,
Ok, espera un momento, ahorita lo llamo. Ya está bien, lo espero, no se preocupe. Hermano, hermano, están tocando la puerta, dicen que es el sobrino de la abogada Estrada. ¿De quién? De la abogada Estrada. ¿Qué abogada Estrada? ¿Lo viste la cara? No. ¿No abriste la puerta? No, solo lo pregunté. ¿Y qué te dijo? Dije que es el sobrino de la abogada Estrada. ¡Puta madre! Está buscando. No sé, no se puede repetir la historia de la vez pasada. No, por favor, no abra la puerta. Yo ahorita voy a salir, ¿ya? Ya. Quédate acá, por favor. Quédate, siéntate, ¿ya? Siéntate acá. Estrada, ¿te acuerdas tu hermano? El abogado, sí, me acuerdo. El abogado que nos iba a dar los papeles. ¿Papeles de la casa? Sí. ¿Pero era su, quién? ¿Su sobrino? Sí. Mira, la cabeza y mi corazón. Dame un polvo de cajón, por favor, para ponerme, para ver quién es. Ya. Yeah. Cállame. ¿Tú ya sabías que iba a salir? Sí, mi hermano. ¿Quién será, sí, Dios? Ojalá que sea buena noticia, escucha. Si es el sobrino del abogado, tenemos buenas noticias, entonces. Hermano, pásame el polvo. Ya, sí, hermano. Ahí te lo tengo. Escúchame, te vas a quedar acá, ¿ya? Llegué acá. Vas a quedar acá. En caso de cualquier cosa, yo te voy a llamar, ¿ya? Pero te me quedas, ¿ya? ¿Y eso dónde lo sacaste? ¿Ah? Ese polvo. Eso es lo que compras en la jardina. No voy, ¿ya? Te quedas acá, por favor. Hermano, yo voy contigo. Te he dicho que te quedes acá. Por favor, dame caso. Estoy nervioso. Quiero que te quedes acá. Quédate ahí. No me digas nada. Quédate ahí, por favor. Por favor, hermano. Quédate acá, ¿ya? ¿Y quién lo mandó para acá? El abogado Estrada. ¿Pero quién te mandó acá? Hola, me ha mandado, soy el sobrino del abogado Estrada y él me ha mandado sobre unos documentos que es sobre tu caso. ¿Tú eres Alexis? Sí, yo soy Alexis. Sí, tengo que hablar urgentemente contigo. ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? A ver tu foto, che. ¿Has traído tu foto, che? A ver, ¿puedes ponerla por debajo de la puerta? Y me llamo Anacleto. ¿Esa es la verdad? ¿Nos vamos a pasar? ¿Eh? Hola, joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy nervioso. ¿Tú eres el...? Soy el sobrino de la abogada Estrada. Y me ha enviado para enviarle estos documentos que es sobre su caso. Pasa. Siéntese acá. Gracias. Acá tengo los papeles de su caso. Y ustedes son los únicos, pero los únicos herederos de esa casa. Nadie se lo puede quitar. Es cierto. Municipalidad Distrital de San Juan de Miguel. Donde dice que nosotros somos los herederos de la casa. Mi mamá, esto dejó toda esta casa. Y estos desgraciados nos botaron como perros. Mira, hermano. ¿Y quién te mandó? Me ha mandado mi tío Estrada.
y lo ha llamado constantemente el ingeniero Manfredo amenazándolo. Por eso, mi tío Estrada me ha mandado los documentos para que los traiga urgentemente a usted. ¿Y cómo se enteraron de acá de la casa? ¿Cómo sabían? ¿Cómo tu tío Manfredo, tu tío Estrada sabía? Sí, sabía. Sobre lo que estaban pasando ustedes. ¿Y quiere decir que con estos papeles nosotros podemos posicionarnos en la casa? Sí, pueden recuperar su casa y todo lo que está en ella. Es cierto, mira. Es cierto. Y nadie, pero nadie les puede quitar su casa. ¿Qué es de ustedes? Esta es una carta que deja. Esta es cuenta del banco. ¿Tenemos cuenta del banco? Sí, lo que ha dejado su madre. Somos cuenta del banco. Somos millonarios. Volvemos a recuperar la casa. Como se mueve la vida y la esperanza, abogado. Es un ángel de Dios. Acá está el certificado también de la casa. Bellísimo. Todo está acá. Muchas gracias, abogado. Es un milagro de Dios. No hay de qué agradecer. Vamos a recuperar la casa y volver a hacer nuestra vida normal. Quería comunicarle, ¿verdad? Que su casa está en venta. ¿Cómo sí que la casa está en venta? Lo han puesto en venta sus tíos mismos para querer deshacerse de la casa. ¿Y no va a haber problema? No va a haber problema. Con esos papeles no va a haber ningún problema. Ustedes pueden ver. Si les quieren quitar otra vez la casa, me llaman a mí y yo llamo a los policías, a los abogados y los botamos a todos de su casa. Pero no tenemos llave de la casa, ¿cómo vamos a entrar? Ah, me olvidé. Esta es la llave de la casa. ¿Y nuestras cosas estarán ahí? No sabría decir. Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros entonces podemos posicionarnos de una vez de la casa. Sí, si ustedes gustan, hoy día mismo pueden posicionarse. ¿Qué es eso, hermano? ¿Cómo? Otra vez a la casa. Recuperamos la casa. Gracias, abogado. Eres un ángel, abogado. Gracias, abogado. Te juro que te vamos a estar eternamente agradecidos. Esta noticia, Dios mío, es muy buena para nosotros, de tanto sufrimiento. Ni te imaginas cómo hemos sufrido. ¿Y te acompaño, abogado? Sí, justo mismo mi carro me está esperando ya abajo. ¿A carro? Ah, ya, entonces sí conoce la... Sí, el camión hasta allá. Entonces, abogado, ya abogado, muchísimas gracias. Si lo ves a tu tío, le dices cómo se llama, que le estamos eternamente agradecidos. Voy a coordinar con mis hermanos y organizarnos a ver si ya mañana nos posicionamos de la casa. Después de un sufrimiento, vamos a recuperar la casa. La movilidad no dejó ahí. Toma los papeles de la casa. Por fin. Recuperar la casa. Yo van a abrir la puerta de la casa. Dame tu celular. Y tú. Así por fin en esta casa. ¿Cuántos años? No, 8 años. No cambió. Nada, cambiaron. Si está cerrada la casa, hermano, ¿qué va a cambiar? Abre. A ver.
Vente, hermano. Vente, hermano. Por fin. Sí, igual. Oh, por fin en un mueble. ¿Qué es eso? ¿Qué juguete? Padres, al fin recuperamos la casa. Después de tanto sufrimiento, pero por fin vamos a hacer todo como antes. Mira, por siempre estar a mi lado. El cubo que era de Diego. Mis lentes. Nunca me puse lentes hace años. Y voy a romper ese letrero que está acá, pues. Que se vende esta casa. El azul. Por fin. Después de mucho tiempo. La verdad que me siento cansado. He luchado tanto con mis hermanos para salir adelante y con la y con esta perra que ha sido nuestra compañera, ¿no? Siempre mi madre, el lugar que ella siempre quiso que vengamos, que debe convernos con mis hermanos en esta playa que tanto mi madre quería. Y con este polo, con el retrato de mis padres, voy a esperar a mis hermanos para que vengan. Voy a esperarme acá, a esperar que vengan ellos. Vamos a darnos el último abrazo acá en esta playa donde nuestra madre quiso que vengamos. Bien. Todo terminó. Cierto. Gracias al abogado que nos dio los papeles para rescatar. Después de tanto sufrimiento. Hemos sufrido un montón. Sí, ahora que la vida será como antes. ¿Cuántos? Hemos casi 10 años hemos sufrido. Sin que nadie nos ayude. Pero estamos acá juntos. Eso es lo importante. ¿Qué piensas sobre la casa, Giovanni? ¿Qué vamos a hacer con la casa? No queremos vivir ahí. Hay que convertirla en una ONG. Sí, una ONG, pero ¿cómo se va a llamar la ONG? Que se llama, como nosotros, los huérfanos. ¿No? ¿Cómo? Los huérfanos. Unidos para siempre. Entonces la ONG se va a llamar Los Huérfanos. Y nosotros vamos a vivir a otro lugar. Nos vamos de viaje. Al extranjero. Vamos al extranjero. ¿Sí? Entonces,
con estos polos que hemos hecho de mamá, ¿no? Mamá y papá, que nos están protegiendo desde el cielo, entonces vamos a ser felices. El último sufrimiento, el último adiós para siempre. Por fin cumplimos el sueño que hicimos con mis hermanos en la playa. Sí. Ya que lo convertimos en un ONG, ya que acá tenemos buenos y malos recuerdos. Sí, tenemos muchos malos recuerdos. Por eso lo vamos a cumplir en la ONG. Gracias, hermano, gracias a ti. Que tengo una carrera y voy a seguir también. Yo, ¿se acuerdan cuando en este mismo mueble a ti? Nuestra tía nos amenazó que nos iba a separar de ustedes. Yo mil veces preferí irme con ustedes y vivir en la miseria. Pero ahora ya olvidemos eso. Ahora somos felices. Y brindemos por esto. Salud. Salud. Estoy nervioso. No sé cómo empezar. Hoy esta casa se convertirá en una ONG. Ya no quiero llorar ni quiero sufrir más. Cada uno de nosotros buscará su destino y vamos a ser felices. Vamos a romper como la tradición, ¿no? Hoy abrimos esta ONG para seguir ayudando a las personas que más necesitan. Sí. Vamos a encargarnos de ayudar a las personas que tienen recursos económicos muy bajos. Y con esto, botella de vino y este martillo, vamos a romper. Otro. Con esto, hermanos, salud por la ONG. Salud. No vino mi papá conmigo, Dono, porque ya cumplí 5 años. Hijo, tu regalo, mi amor. Ven, mi amor, abraza a tu padre, ven. Mi amor, ahora, tú y yo estamos juntos. ¿Sí? Ya.